Buenas noches, María. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miriam. Muy bien, qué bueno que estamos otra vez en esta reunión, en esta clase, qué bueno, buenas noches. Así que nosotros continuamos con nuestro aprendizaje. Para este día tenemos, voy a mostrarles la plataforma. Para este día estamos avanzando siempre en las funciones de búsqueda y referencia. En el 2.3 tenemos siempre nuestro objetivo de la lección. Que comprendamos la funcionalidad de buscar V cuando necesitemos encontrar elementos de una base de datos. Use la función buscar V cuando necesite encontrar elementos en una tabla o un rango por fila. Por ejemplo, puede buscar el precio de una pieza de automóvil por el número de pieza o buscar el nombre de un empleado en función de su ID de empleado. En su forma más simple, la función buscar V indica lo siguiente. Buscar V, lo que desea buscar, dónde quiere buscarlo. El número de columna en el rango que contiene el valor a devolver. Devuelve una coincidencia exacta o coincidencia aproximada, indicada como 1 verdadero o 0 falso. Hay una imagen. Buenas noches. Voy a dejar la asistencia para un poco más tarde para este día. Aquí tenemos una imagen de ejemplo en el que tenemos un registro de ID, una identificación, el apellido, el nombre, puesto, fecha de nacimiento, un ejemplo de fórmula y el resultado que nos arroja. ¿Qué está haciendo esto? Esta función buscar V está buscando torres. Dice en la posición B3, en la celda B3, en este rango, desde la B2 hasta E7. Y aquí nos está diciendo que lo va a encontrar en la segunda columna, ese es el número 2, la segunda columna. Porque está marcando desde la B hasta la E, entonces esta es la primera, esta es la segunda. Y lo que devuelve es una coincidencia exacta. Casi siempre se le pone
la coincidencia exacta. Rara vez usted va a tener que poner una coincidencia cercana, pero allí yo siempre digo, va a depender de lo que usted requiera. Presionamos acá el siguiente. Y observamos el video. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función Buscar V. Esta función pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y referencia de Excel. Esta función la podemos utilizar cuando necesitamos encontrar por medio de una tabla o de un rango una fila en específica. ¿Qué es lo que nos muestra esta función? Lo que deseamos buscar, dónde quiere buscarlo, el número de columna, el rango que contiene ese valor a devolver, y nos devuelve una coincidencia que puede ser exacta o aproximada. Vamos a ver cómo funciona. A través de esta base de datos vamos a ejecutar la función buscar V. En esta plantilla de ejercicio tengo dos hojas. La primera se llama base de datos y aquí podemos ver que tenemos varios encabezados. Es una base de datos un poco grande. Llega hasta la fila número 92. En la siguiente hoja llamada informe vamos a aplicar la función buscar V. Muy importante a tener en cuenta a la hora de realizar estos ejercicios con esta función es que debemos de tener algo que hace referencia a lo que necesitamos buscar. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar lo que es el ID de cada uno de estos contactos en los cuales encontramos la dirección, la ciudad, el teléfono, etc. Por ejemplo, en este caso quiero elaborar un informe elaborado en base a esta base de datos y utilizando la función buscar V, voy a buscar ya sea el nombre de la compañía, el nombre del contacto, el cargo, la dirección. Vamos a hacer el primer ejercicio en el cual vamos a buscar el nombre del contacto de acuerdo a este código que se encuentra en esta hoja con el nombre informe. Comenzamos con el signo igual. A continuación, comenzamos a escribir la función. Aquí se encuentra la función buscar V. ¿Y qué es lo que dice que hace esta función? Dice que busca un valor en la primera columna. Por eso les digo que es importante que tengamos algo que hace referencia en la primera columna de este informe. De la izquierda, dice, de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada de forma predeterminada. Hacemos doble clic para que se agregue a la función y posteriormente agregamos la celda donde va a hacer la referencia a la búsqueda. En este caso es la celda de la columna B en la fila 9. Punto y coma. Vamos a agregar la matriz a donde va a realizar la búsqueda y en este caso se encuentra en la hoja base de datos. Selecciono todos los datos. En este caso se encuentran de la columna A a la columna I, de la fila 2 a la fila 92. Una vez agregados, pongo el punto y coma y luego me pide el indicador de columnas. Esto es bien importante en esta función buscar V, ya que necesito saber en qué número de columna va a realizar la búsqueda. Y esto hace referencia a esto. El ID está en la columna 1, el nombre de la compañía en la columna 2, el nombre del contacto en la columna 3. Por lo tanto, yo estoy buscando el nombre del contacto que se encuentra en la columna 3. Ahora vamos a escribir la coincidencia. La queremos exacta y para este caso me dice que tengo que agregar la palabra falso. Terminamos la función y la ejecutamos. En este caso dice que con este código la persona o el nombre del contacto es de María Anders. Queremos saber de qué país o región es. Muy bien, lo vamos a hacer entonces. Igual,
buscar V, agregamos la función, siempre tenemos que marcar la celda con la referencia a la hoja donde la va a buscar. En este caso es B9, la columna B9 es la que identifica todos los datos de esta persona que yo estoy buscando. Nos vamos de nuevo a la matriz, la seleccionamos. Ahora, ¿a dónde se encuentra el número de columna donde encuentro este dato que estoy buscando, que es el país? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agrego el número 8 a la función y antes de terminar pongo la coincidencia, que en este caso es falso. Cerramos paréntesis y la ejecutamos. Dice que la persona con este código de cliente es Doña María y el país de donde ella es de Alemania. Así es como funciona la función Buscar V. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, aquí está el respectivo ejercicio para la práctica. Yo solo lo abro, lo tengo descargado. A partir de esta base de datos se requiere un informe. Entonces, a medida que nosotros vayamos construyendo este informe, pues va a depender de lo que se digite acá en el código del cliente. Era una de las observaciones que nos hacía una compañera anoche. Esta función ya está determinada a que, acá cuando nos ubicamos en Buscar V, eso era lo que nos comentaba la compañera, busca un valor en la primera columna de la izquierda, o sea, ya está establecido que esa es la ubicación que va a tomar esta función en la columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Lo que nos decía la maestra en el video, buscamos este valor en este ejemplo. En la matriz buscamos el nombre de la compañía, seleccionamos toda la tabla. Y aquí arriba, continúo. El indicador de columna, como estoy en la compañía, yo estoy seleccionando todo, voy a escribir el número 2, que es mi segunda columna. Voy a cerrar. Y escribo un código que exista. Aquí mejor le voy a hacer un, lo que hice fue un copiar-pegar, pero mejor le voy a hacer aquí un copiar. O sencillamente se escribe. El nombre de la compañía nos aparece de acuerdo a ese ID. El siguiente ID. Estoy probando. Y eso lo tenemos para la compañía, como va a depender del código de cliente que aquí se introduzca.
Y para el nombre del contacto sería lo mismo. Aquí básicamente es como ir repitiendo esta, porque lo vamos a buscar en el mismo, en la misma matriz. Entonces es básicamente repetir la función que me busque siempre el valor que está en B10 en el mismo rango de la base de datos, solo que ahora el nombre del contacto está en la número 3. Voy a cambiar este número. Yo les he dicho que cuando la sintaxis de la función dice aquí valores entre corchetes, yo les he dicho que es opcional, más claro está, es mejor si lo dejamos completo. Por ejemplo, aquí en el cargo voy a hacer lo mismo porque como es la misma función, lo que ando buscando es lo mismo. Siempre ando buscando lo que se introduzca en B10. Voy a irme aquí al formulario. Ando buscando en la misma matriz, pero mi indicador de columna ahora está en el 4. Y en rango dice que es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna, ordenada de forma ascendente, verdadero u omitido, para encontrar la coincidencia exacta. Entonces aquí es donde es opcional escribir falso, ¿verdad? Pero sin embargo, como casi siempre vamos a buscar coincidencias exactas, entonces vamos a colocárselo como para estar más seguros. Es correcto, Alfredo. Si yo arrastro aquí, vamos a tener en cuenta lo que hemos venido viendo en ocasiones anteriores. Para que el B10 no se me mueva, como es un valor que voy a necesitar allí, por lo menos el de la columna no quiero que se me mueva, ¿verdad? Entonces aquí lo que voy a hacer, la modificación que voy a hacer, va a ser que voy a fijar ese valor para aplicar lo de las referencias y que Alfredo ahorita, no, Alfredo creo que sí, ¿verdad? Nos dijo, nos sugirió, ¿no sería mejor arrastrarla? Pues por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces ahí en eso es lo que tenemos que irnos fijando. Porque siempre el valor de referencia va a ser B10, entonces ese valor lo puedo fijar. Pero como es la fila la que va a ir cambiando, entonces yo puedo solamente fijar la columna B. Y la celda va a ser A4, la matriz va desde A4 hasta I94. Desde A4 hasta I94. Entonces aquí es donde también me encuentro con el problema. Entonces sí, esa es la matriz que voy a necesitar. Recuerde que también tengo que fijar esos valores. Porque como va a ser la misma matriz, entonces es interesante que lo haya recordado. Acuérdese que al arrastrar usted tiene que verificar que sus valores fijos, los que vaya a utilizar, queden fijos. Y los que vayan a moverse, pues queden como referencia relativa. Entonces yo creo que así ya podríamos arrastrarlo sin ningún problema. Buscamos el mismo valor en la misma columna y que no se nos mueva la matriz porque va a ser la misma. Y el indicador de columna también aquí lo vamos a ir moviendo. El cargo es el 4. Y así sucesivamente va a ir, aquí en este caso sería, voy a arrastrar nuevamente. En este caso sería el 5.
la ciudad, mi indicador de columna es el 6. En la región, mi indicador de columna es el 7. Y en el país es el 8. Entonces veo, es lo único que voy cambiando, ¿verdad? Tengo este código o el ID. Nombre de compañía, nombre de contacto. Estoy aquí. Cargo. Dirección, ciudad, país, teléfono. Entonces allí ya tengo, si arrastro esto a la segunda y pongo aquí un código. Y a esto ya está siendo funcional para que yo pueda hacerlo, ya pueda ir introduciendo códigos. Pruebo con este. Y verifico que los datos corresponden. Entonces, a medida que usted lo vaya llenando, pues ya sabemos muy bien que hacemos funcionar una sola vez la fórmula y ya eso pues ya nos queda funcionando para los siguientes datos que vamos a ir necesitando. Entonces ahí está el ejemplo de esta base de datos y el informe que se quiere crear. Ok, este es un ejemplo. Veamos algunos ejemplos que están Vemos el ejemplo sugerido que tenemos aquí. Aquí tenemos voy a hacer una hoja nueva y me voy a traer este ejemplo que nos aparece como sugerencia.
El ejemplo nos sugiere lo siguiente: si comprueba si Buscar B devuelve o no Casanova como apellido del empleado correspondiente a la fila 103. Valor buscado. En el rango de A1 a E7, que es lo que tengo. Vamos a ver aquí. Vamos a poner aquí el resultado. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Si nosotros introdujéramos el valor del empleado 103, pero que coincida con el apellido de Casanova, esperaríamos que nos dijera que no lo encuentra, porque no se cumple la condición. Vamos a hacer una combinación de la función que ya nosotros conocemos. Voy a ir a utilizar la función lógica. Me voy a ir acá. Mi prueba lógica sería, vamos a ver aquí, dentro de la función lógica, yo voy a poner mi función buscar V, ando buscando este valor en esta matriz. Que me devuelva el apellido, el número 2. Que la coincidencia sea exacta. Allí terminaría mi prueba lógica. Si eso es verdadero, entonces que me escriba que lo ha encontrado. Pero ¿a qué va a comparar ese? ¿A qué va a comparar este valor? En el caso que a nosotros nos interese un apellido, está como sugerencia. Eso sería si lo encuentra, pero si no lo encuentra, entonces que diga no encontrado. Y allí estamos cerrando. Toda esta es la prueba lógica. Esto es si lo evalúa como verdadero y esto es si lo evalúa como falso. Entonces, si por ejemplo, como ando buscando lo que se escriba aquí en B10, como ando buscando algo específico, entonces lo puedo redactar de esta manera o escribir de esa manera y hacer que la prueba lógica sea la función buscar V dentro de la que ya conozco, ¿verdad? Entonces, no pierde su esencia ninguna de las funciones. Si quiero buscar un valor exacto, ¿verdad? Entonces, yo solo quiero verificar si, en el ejemplo sugerido, ¿verdad? Yo solo quiero verificar si el ID 103 corresponde al apellido Casanova. Entonces, yo me doy cuenta que no corresponde. Si yo quiero cambiar esta prueba lógica, claro que lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, esta es una función de búsqueda dentro de lo que ya conocemos cómo funciona, que es la función lógica. Entonces, ahí solo una vez más demostrando 102 porque estoy buscando algo específico. 106, que es lo que corresponde.
Ese es uno de los ejemplos sugeridos que tenemos. Luego tenemos el otro ejemplo sugerido. Siempre en ese mismo... En ese mismo ejemplo. Nos sugieren buscar la fecha de nacimiento del empleado correspondiente a la fila 105. Ese sería como el valor que nos interesa. En el rango de la misma tabla y que nos devuelva pues la fecha de nacimiento. Y vamos a utilizar una función. Y lo vamos a hacer de esta manera. Voy a hacerlo un poco más aquí abajo. El objetivo es buscar la fecha de nacimiento del empleado. Aquí, o sea, se puede hacer de manera tan sencilla, sin embargo, tan sencilla como ya usted sabe utilizar la función buscar V, porque usted nomás únicamente dice, yo quiero nada más introducir el ID del empleado y yo lo que quiero conocer es su fecha de nacimiento. Perfecto, usted ya lo sabía hacer. Sin embargo, quiero que hagamos esta sugerencia como para que veamos un poquito más de más funciones. Y no solo limitarnos a la función de buscar U. Entonces, usted lo puede hacer perfectamente porque ya sabe que usted busca el ID y lo que necesita es la fecha. Fácil, usted dice, excelente. Sin embargo, hagamos este. ¿Qué nos está diciendo? Vamos a utilizar la función entero. Como para que veamos la variedad de funciones. La función entero de otra función anidada a otra función que se llama año dice que devuelve la fracción del año que representa el número de días completos entre la fecha inicial y la fecha final. Entonces, en la fracción de año ponemos igual otra función que dice que la función fecha devuelve el número que representa la fecha en código... Ay, se me ocultó aquí. Entonces selecciono la función fecha. Como le digo, aquí nada más estamos anidando funciones como para conocer el funcionamiento de más funciones, para no limitarnos solamente a la buscar V. Entonces andamos buscando. Aquí también hacemos un, como una fecha específica, ¿verdad? Alguien que haya nacido en el, esto es nada más por el ejemplo sugerido. Usted puede hacer aquí cualquier otro dato. Entonces aquí en la fecha de nacimiento nos dice que corresponda al 30 de junio de 2014. Entonces el año va a ser allí. 2014, el mes va a ser el 6 y el día va a ser el 30. No hemos terminado con la función de fracción de año. Entonces allí anidamos y vamos a utilizar la función buscar V. Andamos buscando al empleado cuyo ID sea 105, por ejemplo, esto es nada más un ejemplo, y luego lo buscamos dentro del de la misma matriz, que sería de A2 a E7. Mi indicador de columna sería 1, 2, 3, 4, la 5, porque me interesa la fecha de nacimiento. Y mi coincidencia que sea exacta. Casi siempre vamos a utilizar que nuestra coincidencia sea exacta.
Y aquí vamos a cerrar el paréntesis para la función de año. Estoy en mi sintaxis de fecha final. Y allí dice que tengo una, la función frac año dice que yo puedo optar por estos valores. Real, real entre 360 o estándares numéricos. Según el ejemplo, dice que vamos a agarrar este número. Y allí nos está, como lo que andamos buscando, en la fecha de nacimiento, para que nos devuelva un valor en entero, ¿verdad? Entonces, esta sería como el resultado que estamos teniendo de todas estas funciones anidadas. Como lo que estamos buscando es un número entero, al final el objetivo fue este. Buscar un número entero de esa fecha de nacimiento específica, buscando a un empleado específico dentro de ese mismo rango. Ese es como por hacer el ejemplo sugerido. Y como para utilizar una combinación mayor de funciones. Pero de allí usted me podía decir si bastaba con hacer un buscar, un barrido de este valor dentro de esta matriz, indicando el número de columna. Voy a ponerle aquí fecha. Y justamente busca a este empleado y nos devuelve la fecha de nacimiento. Y justo nos devuelve la fecha de nacimiento. Ok, este ha sido un ejemplo nomás por utilización de más funciones. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Voy a traerme esta matriz de una vez. Y voy aquí a pegar. Voy a pegarlo así para no entrar en otros temas de... Teniendo esta matriz, voy a ponerle aquí formato. Podemos utilizar el número correlativo, aunque también el código del producto, ¿verdad?
Entonces acá podemos... Este es nada más un ejemplo de introducir correlativo. Que nos envíe aquí la descripción. Que nos busque este valor en esta matriz. En este caso sería que nos la columna sería la número 3. Y en el número 1 dice que corresponde monitor LCD negro, la número 13 le corresponde al ácido muriático. Y así pues puedo traerme esa misma fórmula para el precio, que lo único que va a cambiar es en qué columna estaría el precio. D. Estaría en la D. ¿Qué número de columna sería? De ver el final siempre se debe colocar falso. Sí, Miriam. Ese es como lo... Eso... Esa es la manera predeterminada y es la mejor, porque casi, casi siempre andamos buscando coincidencia exacta. Entonces, yo les he dicho que cuando tenemos valores en corchetes, que la sintaxis de la función nos dice que hay un valor que hay que ponerlo entre corchetes, ese es un valor opcional, es decir, que nosotros o lo escribimos o no lo escribimos. Pero lo recomendable, Miriam, es que coloquemos siempre la coincidencia exacta, que en este caso es colocar falso. Siempre. Hola. Muchas gracias, licenciada. Sí. Entonces, hola. Aquí, por ejemplo, yo no le he puesto porque yo ya me acostumbré a ponerlo, pero es mejor hagámoslo así. Hagamos como una buena práctica, un buen hábito, ponerle siempre la coincidencia exacta. Casi siempre vamos a necesitar la coincidencia exacta. Claro, hay excepciones. En algún momento usted va a necesitar una coincidencia, ¿qué valores tenemos acá? Una coincidencia cercana o una coincidencia aproximada. Entonces es ya más cuestión de análisis que en el momento que usted lo esté aplicando, usted diga, no lo tengo exacto, pero sí necesito el más cercano. Entonces ahí usted tiene que ya es más cuestión de análisis, ¿verdad? Pero como una buena práctica, dejémoslo así. No sé si alguien más tenía alguna pregunta. Hola, yo. Sí, sí. Fíjese que tenía una duda. En el caso de falso, ¿podríamos sustituirlo por un cero? Ah, claro que sí, también se puede. También se puede, okay. Que es una de las opciones que también, aquí no dice, pero también se puede, pero hagámoslo acá. Si le ponemos el número cero, aunque a veces, número uno, número cero, aunque a veces sí, sí funciona, mire, también lo podemos hacer así. Gracias. Entonces, solo para verificar, 13 ácido muriático 5,5. Aquí solo es más cuestión de formato porque nosotros sabemos que es un precio. Entonces, allí vamos a ponerle, por ejemplo, el número 20.
Bueno, número 2, para probar. El número 2 dice que es monitor beige 232. El número 20, tarjeta Ethernet 120. Entonces es una, para ubicar datos así rápidamente, pues así es como de la manera rápida como nos funciona, ¿verdad? A ver, tenemos aquí otros ejemplos. También yo les he mencionado que en el sitio de Microsoft, pues ahí es donde nos da los ejemplos sugeridos, ¿verdad? De ahí usted puede ir sacando. Ok, hay un ejemplo. Por ejemplo, voy a voy a voy a construir el siguiente. Mejor lo escribo porque no quiero entrar en otros temas de llamadas de atención o algo. Vamos a ver. Tenemos gerente de ventas, ciudad, generalmente, y no necesariamente tiene que ser gerente, sino que un vendedor puede tener como estar autorizado a vender en varias zonas. Y a cada zona se le pone su meta. Sin embargo, lo voy a manejar como gerente, porque el gerente casi siempre va, el gerente de centro, gerente de oriente, gerente de occidente, y se le da como varias tiendas, y en cada tienda, de acuerdo al mercado, de acuerdo a la zona geográfica, tiene su propia meta de venta. Entonces tiene, por ejemplo, este gerente, vamos a ver aquí. Tiene, por ejemplo, Sonsonate, Agua Chapán, Santa Ana, Santa Tecla, San Salvador. Entonces, en cada tienda se le pone una meta. 2,000. 500, 5,000, 10,000, 20,000.
Entonces se busca de acuerdo a ese vendedor. Se le busca su meta. Entonces, siempre agarramos una celda donde se puede ingresar un dato. Entonces, veamos que aquí se va a ingresar. Voy a dejarle un borde acá. El vendedor que se haya digitado allí, que se busque en esta matriz y que nos devuelva su meta de venta. Sería el indicador 3. Y que sería siempre la coincidencia exacta. Entonces aquí sí coloco Ale Martínez. Me dice 2000. Ahora, pero como a dónde voy a especificar en qué ciudad es, ¿verdad? Entonces yo puedo tener como, como dos factores de búsqueda, ¿verdad? Que me busque. O sea, está bien, esa es una meta, pero depende para qué ciudad. Aquí voy a hacer una, a ver, lo puedo dejar. Puedo dejar acá. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, voy a usar una unión allí que se va a llamar, voy a utilizar esta función para que me concatene el celdo, la celda que está en ese valor y la que está en este valor, para que me haga una sola búsqueda. A ver, aquí me hizo falta. Le voy a poner para que me deje el espacio, hice eso. Entonces, para que ya no solamente me busque a ese gerente o a ese vendedor, sino que también va a depender de dónde necesito yo también hacer la búsqueda de la ciudad. Si bien es cierto, es ese gerente, pero quiero que me busque de acuerdo a la ciudad y de acuerdo a su meta de venta. Entonces, aquí voy a cambiar que no sea este valor de búsqueda, sino que ahora voy a buscar no la C9, sino que sea este valor. Entonces, ya aquí tendríamos que hacer un cambio en la fórmula, porque ¿qué me anda buscando? Me anda buscando un valor que es en efecto la observación que teníamos. Me anda buscando este valor, pero en un rango que no existe. Entonces, voy a ampliar ese rango y ahora mi columna ya no sería la número 3, sería la número 4. ¿Verdad? Para que me arroje el resultado que yo quiero. Y si, por ejemplo, ando buscando aquí ya no ando buscando al de, yo tendría que tener esta base fija y tendría que tener mis datos de búsqueda. Quiero que lo busque ahora en Aguachapán. Entonces ahora yo tendría que cambiar mi concatenación aquí, ¿verdad? Que me concatene tanto la B2 como esta, si yo quiero fijar esa celda como la ciudad, que sea la C10, ¿verdad? Que me concatene con la C10. Entonces, si hace eso, entonces aquí tendría que arrojarme otro resultado. Yo tendría que buscar
lo que diga acá en esta, a ver, me está buscando siempre este valor dentro de esta matriz. Y que me arroje siempre el número 4. Aquí tenía que haberme arrojado otro valor. Vamos a ver acá. Aquí hay que hacer una corrección. No tendría que agregarse C9 y C10 para que hiciera esa búsqueda. Para la búsqueda. Como se la solicita. Si estoy buscando el valor en A2, ¿verdad? A ver. No más que los valores los tengo acá adentro, ¿verdad? Dice Huachapán, Huachapán, ajá. Al parecer, la matriz sí contempla los valores que necesito que busque. ¿Me dice que lo cambie acá? Sí, o sea, para que le busque el nombre y de qué ciudad es. Decía yo que habría que sustituir esa A2 por una C9 y una C10. Por las que están acá. Por esos valores. Correcto. Eso era lo que nos queríamos ahorrar con el valor que tenemos concatenado en A2. Entonces, fórmula desbordada. Vaya. Vamos a ver, porque tengo que buscar en un solo dato y se suponía de que al hacer esta concatenación. Y entonces en ese caso no sería para cada uno. O sea, la primera tendría que ser correcto. Ale Martínez Sonsonate, segunda Ale Martínez Huachapán, para que lo realice la búsqueda. Para que vaya. Aquí yo tengo que fijar también el valor. Esta concatenación está funcionando y se supone que esto es lo que debería de agarrar como para cualquier valor de esto, ¿verdad? Si yo fijo este valor, por ejemplo, porque asumiendo que solamente allí voy a digitar, vamos a unir esto. Voy a cambiarle como estaba antes a lo que usted me está diciendo, compañera, y voy a arrastrar esto para acá. Voy a arrastrar esto para acá. De tal manera que si yo allí cambio, ahí sí me devuelven los valores, ¿verdad? Porque son como valores, porque como lo que le estoy diciendo es que me una los caracteres que están en la columna B y en la columna C, entonces que me arroje lo que necesito, ¿verdad? Entonces, así como usted me lo ha dicho, así está funcionando, compañera. Buscamos el valor, en este caso que está aquí, en esta matriz, la meta que necesito saber y lo mismo acá, ¿verdad? Solo que aquí la función se me barrió, yo tengo que fijar mi matriz en este caso, que sería la misma. Este valor sí está bien que quede como referencia relativa, nuestra matriz como una referencia absoluta y los valores que queremos que devuelva. Entonces sí, lo dejamos así. Y esto también, como este barrido igual lo va a ser relativo, ¿verdad? Entonces allí tendríamos que tener como el mismo dato. Híjole, se nos fue el tiempo y tenemos que hacer el laboratorio. Voy a afinar con ustedes este ejercicio mañana porque hay que hacer este laboratorio. Voy a ir aquí a siguiente y bueno, ahí ya se los muestro por si usted no lo
ha hecho aún. En la número uno tenemos como respuesta, dice, es la función que se usa cuando necesita encontrar elementos en una tabla o un rango por fila, es la función que hemos estado viendo este día, buscar V. La función en la que nos vamos a enfocar mañana, ¿qué función debemos utilizar cuando los valores de comparación se encuentren en una fila en la parte superior de una tabla de datos y desee encontrar información que se encuentre dentro de un número especificado de filas? Buscar H. Ajá, correcto. Y ya tenemos aquí también seleccionada la respuesta, ¿verdad? La sintaxis de la función buscar H, que lo vamos a ver mañana, esto es verdadero. Entonces, esto es para que usted lo haga, ¿verdad? Para que lo vaya completando. Vamos a afinar el ejercicio para mañana y solo voy a tomar, para no quitarle a usted más tiempo, solo voy a tomar, aquí tengo 17 participantes. Ok, ya lo tomé como para hacer la asistencia de hoy. Así que vamos a quedarnos hasta acá. Muchas gracias por su... Gracias a usted. Buenas noches. Atención. Buenas noches y nos vemos mañana. Buenas noches. Adiós. Adiós. Buenas noches. Que siga mejor. Gracias.